gonna make it get harder yet. Red velvet rocking chair, I'm gonna show you why I put it there. To build a rhythm you won't forget. We got the chemistry to make the fantasy become reality. Cordiales saludos, muy buenas tardes. Transmitimos Grana Sur Televisión y la persona de Sergio Yepes desde el pabellón Beleta para hacerle llegar las incidencias del partido de fútbol sala de primera división A correspondiente a la tercera jornada entre los equipos, el equipo granadino del Sierra Nevada y el del Barea Maesa. Rápidamente pasamos con los quintetos titulares. Por el Sierra Nevada jugará con el 1 Tito, 7 Pililo, 8 Paco, 11 Alex y 13 Antonio. Y por el Barea Maesa jugará con el número 1 José Luis, 2 Kelu, 5 Francisco Miralles, 6 Pozo y 7 Dani. Los árbitros del partido serán Juan Sebastián Peralajar de Jaén y Carlos Córdoba, también del colegio de Jaén, concretamente de Linares. Decir también que en la segunda jornada el equipo granadino del Banco de Granada, Sierra Nevada, perdía fuera de casa por 3-1 ante el Mensajeros, un equipo este que se le da mal a todas las categorías de fútbol de Granada. Y el Barea Maesa empataba en la capital de Málaga ante el local, el Málaga, por 5-5. La clasificación, el Barea Maesa tiene un punto, no ha ganado ni un solo partido, ha empatado un punto, y el Banco de Granada es el farolillo rojo con el Terraza Arcos al no haber ganado ninguno de los dos partidos que han disputado. El Banco de Granada, que tiene una cifra un poco espeluznante, ha recibido 10 goles en tan solo dos partidos. Se presenta un partido emocionante, agónico, pues ambos equipos necesitan la victoria para ir para arriba, y mientras tanto esperamos a que salgan los árbitros y de comienzo el partido. En este momento el árbitro va a poner el balón en el punto de centro del campo, el colegiado principal, Juan Sebastián Peralajar, como ya le hemos dicho antes. Ambos equipos ya preparados, el Banco de Granada, que está, Banco de Granada no, Sierra Nevada especifiquemos, actualmente no tienen patrocinador, están pasando por malos momentos económicos, lo comentaba antes el entrenador Miguel Rodrigo con su delegado Paco García. Están teniendo serios problemas para seguir adelante, aunque están con optimismo, tienen esperanzas en sacar adelante a su equipo. El entrenador del Barea Maesa, se me ha olvidado antes destacarlo, es Fariz. Prestos y dispuestos estamos ya para narrarle las incidencias de este partido. Y con nosotros se encuentra nuestro compañero Pepe Yepes. Pepe, ¿un partido emocionante? Evidentemente, tal y como tú has señalado, es un partido emocionante, un poco agónico. Tampoco debemos de dramatizar demasiado, pero en fin, va a ser un partido realmente muy, muy interesante por la incertidumbre del resultado, porque ambos equipos necesitan la victoria y evidentemente van a intentar poner toda la carne en el asador. Esperemos pues que dé comienzo el partido y que veamos un buen encuentro. Pues así es, tampoco hay que dramatizar mucho, pero el Banco de Granada está pasando malos momentos, momentos económicos y deportivos, y qué mejor que conseguir hoy la victoria pues para animar a posibles patrocinadores. Va a poner en juego el balón el equipo de Granada. Ahí está Antonio, Paco, el equipo del Barea Maesa, equipo de Melilla, presionando, buscando huecos. Está el equipo de Granada, el Sierra Nevada. Ahí va dorsal número 13, Antonio, jugando para Pililo. Paco devuelve a Pililo. Buscan claros en la bien estructurada esquema del Barea Maesa. Ahí ve, qué pase, qué bien, qué visión de juego tuvo ahí Antonio. Y el jugador Alex fue derribado, así lo ha hecho saber el árbitro pitando.
el Banco de Granada, que de momento el Sierra Nevada ha cogido la iniciativa. Va a sacar la falta el jugador número 8, Paco. Coloca la defensa José Luis para que no entre, para no dejar huecos, dejar las menos facilidades a sus contrincantes. La falta no fructificó. De nuevo lo intenta el Banco de Granada. Los dos equipos parecen que con las ideas muy claras. El Barea Meixa que está esperando al equipo de Granada intentar salir al contraataque. Normalmente esto lo suelen hacer los equipos que juegan fuera, contener el resultado hasta que no les sea favorable. Ahora juega el Barea Maesa por Francisco Miralle, jugador quizás más retrasado. Marca jugada Kelu, jugador que tiene cierta protuberancia capilar. El lanzamiento que no tiene incidencias, tímido. Y de nuevo lo intenta el Banco de Granada. Ahí está. Ahí está. Se ha oído el grito de su entrenador. Hay que animar un poco la contienda. Hemos observado que entre el público se encuentran los jugadores del Zaidín Fútbol Sala, que esta semana descansan. Ya le transmitimos el partido que les enfrentó al Tabernas Andaluzas. Ahora lo intenta el Sierra Nevada. No fue buen pase ese ahora al contraataque, pero prefiere calmar la situación el jugador número 2, Kelu, que marca jugada como si de baloncesto se tratase. El equipo de Melilla, qué bien se fue ahora, busca huecos, se lo toma con paciencia este equipo, no va a las locas, se nota cierta madurez en estos jugadores, no en el grupo de Primera División B, Zaidín Fútbol Sala, equipos mucho más jóvenes, con cierta inexperiencia. Estos ya son, saben lo que se hacen. Es una de las más grandes categorías del fútbol sala. Y de nuevo sale al ataque el Banco de Granada, un poco dormido el partido. No ha habido ocasiones claras hasta el momento. Ahí está Alex. El lanzamiento del mismo lo atajó seguramente, de forma segura, José Luis. De nuevo Kelu, es este el jugador que emprende siempre los ataques y las jugadas del Barea de Maesa. Y al fin podemos ver que el marcador electrónico estaba encendido. El pasado partido tuvimos que ir un poco a voleo con esto del tiempo, porque aunque podemos llevar reloj, pues hay que parar, porque cada falta hay que parar el marcador, al igual que el baloncesto. Menos mal que en esta ocasión el Ayuntamiento de Granada y la Concejalía de Deportes pues se han preocupado en que el pabellón Veleta tenga el marcador encendido. 16 minutos y 20 segundos en este momento. Atención, lo intentaba Alex, quizás el jugador más ofensivo de este Sierra Nevada. Va a sacar fuera. Fuera, así el balón que lo dejan para Paco. Defensa presionante la del Barea Maesa, no dejan maniobrar a los jugadores granadinos. Faride constantemente dando instrucciones a sus jugadores. Ahora el lanzamiento de Paco, que se perdió a la izquierda del marco defendido por José Luis. Ahí juega el equipo del Barea Maesa, el equipo de Melilla. Buen presupuesto tiene que tener este equipo para poder desplazarse a todos estos partidos. Jugando ahí Pozo, Kelu. Todos los equipos de fútbol sala tienen un jugador atrás que es el que va organizando. Atención al lanzamiento de Francisco Miralle, y rechazó muy acertadamente el guardameta Tito. Recordemos, Sergio, si te parece, el resultado. Este empate a cero cuando faltan 15:38 para que finalice el primer tiempo. Empate a cero. Así es, empate a cero. Hasta el momento ha habido dos ocasiones, una para cada equipo, pero no se ha perforado el marco de ninguno de los dos de los dos equipos. Ahora hay decisión en la defensa
del Barea Maesa, el partido que gana en alegría Pressing, el que está llevando ahora a cabo el Sierra Nevada. Sale como puede el Barea Maesa, ahora se lanzó al suelo Francisco Miralle, el árbitro no entendió que hubo falta, el balón se sacará de banda. Y ahí el banco de Granada buscando ese gol que le empiece a dar tranquilidad. No es un buen resultado este después de las dos derrotas. No se ve tampoco que el Melilla, el equipo de Melilla, el Barea Maesa. Atención al lanzamiento del jugador número 11, Alex. Ya lo decíamos anteriormente, es el jugador más ofensivo de este equipo, el que está ocasionando las jugadas de posible gol. Hasta el momento no ha habido ninguna, pero estamos seguros de que algún gol saldrá de sus botas. Juega ahora Kelu. Ahora no encontró huecos el equipo de Melilla. Está jugando más seriamente en defensa el equipo de Granada, el Sierra Nevada, a juzgar por las ocasiones de peligro de uno y otro equipo. Ahora sale al contraataque Francisco Miralle. Quiso jugar individualmente, el balón que le salió fuera, no se entendió con su compañero Dani. Y el Sierra Nevada que una vez más vuelve a tomar la iniciativa. Ahí está Dani buscando a algún compañero al que pasar la pelota. No encuentra huecos. Prefieren retener la pelota o hacer cualquier jugada individual como en esta ocasión lo intentó Pililo. Ahora el lanzamiento de Paco, el rechace de Kelu, y que por poco no cantamos el gol en este pabellón Beleta. 13-38 para la conclusión de este primer tiempo. Todo sigue igual. Granada Sur Televisión transmitiendo el partido 0-0. Lo intenta una y otra vez el Sierra Nevada, sin suerte hasta el momento. Y ahí está el Barea Maesa. Kelu jugando para Francisco Miralle. Kelu de nuevo. Miralle, golpeo de cabeza, el balón que se pierde en el área de Tito. Jugando de nuevo en la Sierra Nevada, que es quizás Pepe el que está tomando la iniciativa. Sí, es el equipo que lleva la iniciativa, aunque yo veo un partido muy igualado por ambos contendientes, haciendo un juego pues bueno al contragolpe tanto uno como otro equipo. Es decir, que el resultado hasta el momento es justo, pero también hay que tener muy en cuenta que las marcas se cuidan muchísimo, que ninguno de los dos equipos está arriesgando lo suficiente como para hacer gol. Prefieren, bueno, pues ir así, empatados, y no sabemos qué ocurrirá al término de este primer tiempo. De momento los contraataques, como ahora por ejemplo, se prodigan, pero sin llegar a crear peligro sumo como para conseguir goles. Vamos a ver si esto se anima de cara a las porterías contrarias y hay un que otro tanto. Pues esperemos que así sea, para el disfrute, para el entretenimiento de nuestros televidentes. Todo es igual, 0-0. Ahí pondrá el balón en juego el jugador número 11, Alex. Organizando Pililo. Paco. Alex de nuevo. Antonio. Lanzamiento de Antonio. Pero fue el balón obstaculizado por su mismo compañero, por Alex. Una jugada de cierta infortuna para el equipo del Sierra Nevada. De nuevo el Barea Maesa al ataque, está esperando a su rival y sale al ataque en las pocas ocasiones que se le plantean. Ahora de nuevo lo intentaba el contraataque ahora del Barea Maesa, el balón al palo. El lanzamiento fuerte de Pozo, ya lo estábamos comentando. El Barea Maesa está esperando al Sierra Nevada y espera la más mínima ocasión pues para crear ocasiones de peligro, como en esta ocasión, el lanzamiento de Pozo que se estrelló en la madera. Ahí está el Sierra Nevada por mediación de Antonio.
El balón que lo recupera el Barea Maesa, pero rápidamente Antonio, jugador que está bastante conectado al partido, recuperaba. Atención, de nuevo es Alex. El balón que no le llegó a ninguno de sus compañeros, no se entendió ahí con Pililo, que le está recriminando su acción. Y de nuevo el Barea Maesa al ataque. Kelu, el organizador del equipo, el cerebro, el jugador más retrasado, ahí lo pueden ver, es el jugador que organiza, el que maniobra las jugadas de su equipo. Era una jugada ensayada esta, una jugada de pizarra, aunque salió al contraataque el Sierra Nevada. El lanzamiento que se fue fuera, tuvo que pasar Alex Antonio, porque este se encontraba libre de marca y en buena posición para el lanzamiento. Lanzamiento ahora de Pililo. Lo intenta una y otra vez el Sierra Nevada. No se conforma con este marcador. Después de la derrota que sufrieron ante el Mensajero, el Sierra Nevada necesita una victoria, unos dos puntos y una bocanada de aire fresco en vistas a la clasificación. Kelu. Atención a la internada ahora de Francisco Miralle. Ahí jugó el Banco de Granada. Lanzamiento de nuevo de Antonio. Las ocasiones de peligro ahora se suceden, de ahí a que se las tengamos que comentar con un poquito de retraso. Y es que tenemos que ir familiarizándonos con los nombres de los jugadores. Ahí juega el equipo de Melilla, se le fue el balón. Llegamos al Ecuador de este primer tiempo. 9 minutos y 50 segundos para la conclusión del mismo. Todo sigue igual en el pabellón Beleta. Sierra Nevada 0, Barea Maesa 0. Ahí está Antonio. El lanzamiento de Pililo no tuvo la más mínima incidencia. Lo intenta una y otra vez desde lanzamiento, desde cualquier posición. El Sierra Nevada, cualquier posición es buena siempre que están libres de marca, pero hasta el momento no han tenido la fortuna deseada, pues para inaugurar el marcador, que se inaugura con esta jornada, todo se ha dicho. Ahora qué bien se anticipó Pililo al contraataque. El Sierra Nevada ahora lo intentaba. El jugador del Barea Maesa pedía falta. Los contraataques se suceden debido a que cualquier robo de balón, la pista es pequeña en comparación con la del fútbol, y de ahí a que las ocasiones se sucedan. Pondrá el balón en juego el jugador número 5, Francisco Miralle, para Kelu. Marca jugada de nuevo con los dedos, busca huecos, se lo toma con calma el equipo de Melilla. El lanzamiento que no tuvo fortuna, de nuevo Kelu. Ahí está Dani. El Sierra Nevada que presiona, cualquier balón para recuperar sería bueno. En esta ocasión hubo falta de ideas en los jugadores de Melilla. El balón que salió fuera, el Sierra Nevada que busca la ocasión del gol, ese gol que le dé la tranquilidad en el marcador. 0-0. Alex, hasta el momento ha habido pocas faltas. Partido limpio el que estamos presenciando hoy en el pabellón Beleta. Granasur Televisión retransmitiendo las incidencias de este partido. Pililo para Paco. Ahora qué bien se desmarcó Pililo. El lanzamiento de Paco fue parado por el jugador Francisco Miralle. El pase a jugador Dani. Y el contraataque que le valió el gol. Muy bonita la ocasión y un gol de contraataque. El Sierra Nevada que ha sido pillado en fraganti, y el gol que hasta el momento no sube al marcador. No sube, no. El Mesa está un poquito aturdido. No sabemos si por la belleza del gol
o por otras razones. Lo cierto es que no ha subido el gol al marcador 0-1 el equipo de Melilla, que se pone por delante en el mismo. Ahí va Kelu, el pase demasiado fuerte. Y el Sierra Nevada, que está jugando con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha alegría, pero falta de ideas. Y hay que jugar también con el cerebro, crear ocasiones y materializarlas. Ahí está el jugador número 5, Francisco Miralla, el que dio el pase del gol. El Melilla, que ahora está viéndose desbordado por el Sierra Nevada, están creando pressing, los está asfixiando. Y el Sierra Nevada quizá que no se merece este marcador. Pues quizás no, pero bueno, ninguno de los dos equipos ha llegado bien, llegan bien, pero no han tenido fortuna en el disparo. En esta ocasión el equipo, pues el vencedor hasta el momento, pues ha conseguido ser certero en su disparo y ha conseguido el gol, que es lo que no está ocurriendo en el Sierra Nevada, que llega, que dispara, pero que dan los balones, pues llegan fuera o dan el palo, están poco certeros en el veremos a ver qué ocurre. Pues ahí hubo falta del jugador número 5, Francisco Miralle, al lanzamiento a Antonio, el balón que dio en la barrera, sin cambios hasta el momento en ninguna formación. Los dos equipos prefieren guardarse a este segundo tiempo. 6:44 para el final del primer periodo, 0-1, la victoria es para el equipo de Melilla. Ahora el lanzamiento que se perdió de Antonio, al no encontrar huecos en zonas más cercanas a la portería, lo tienen que ensayar el lanzamiento, el disparo desde sitios un poquito más lejanos. Cuando en este momento Benaisa, jugador que también tiene cierta melena, se prepara para entrar por el equipo del Barea Maesa. Ahora se produce el cambio, se va el jugador número 6, Pozo, y entra Benaisa. Atención a la Barea Maesa, lo intenta una y otra vez en los contraataques que le salen al paso. Atención al contraataque ahora del Sierra Nevada. Fue un pase para quitarse el sombrero, que se dice en algo futbolístico. De nuevo lo intenta el Sierra Nevada, jugador número 3, Antonio. José Luis. Ahora el equipo de Melilla espera que pase el tiempo. Atención, qué atento estuvo ahí Antonio. Recuperó el balón, pero de nada sirvió. Ahora el contraataque, se lanza el equipo de Melilla. Tiene que parar Benaisa, Kelu. Para Dani. Kelu busca algún hueco. El pase ahora de Dani a Benaisa, el balón salió. Se prepara a salir uno de los jugadores del Sierra Nevada, número 14, Oscar. Y se sentó Pililo. Atención ahora al jugador del Barea Maesa, pedía falta, el árbitro no la concedió, no lo vio así. Y juega una vez más el Sierra Nevada, ahora sin menos ideas. Antes se encontraba con más claridad los huecos. Ahora el equipo de Melilla está esperando a que el tiempo pase, llegar al primer periodo e irse al mismo con la ventaja en el marcador, 0-1. 3-10 ahora para el final del partido. Benaisa se complicó la vida y se la sigue complicando en estas jugadas individuales. Antonio, muy acertado a lo largo del partido, no a la hora de rematar, pero sí recuperando balones. Ahí el número 14 dispuso de una buena ocasión, Oscar, pero tampoco logró hacer un gol. Se marcha de nuevo un jugador del Barea Maesa, Francisco Miralle, y con total rapidez Jafiz entra en su relevo. Kelu, el cerebro del equipo de Melilla. Ahora qué bien
estaba Hafiz, busca hueco, el lanzamiento que dio en la barrera la persona de jugador número 10, lo intenta una y otra vez, se la evada, no con mucha certeridad en sus lanzamientos, pero lo intenta y están intentando dar espectáculo, el espectáculo del fútbol sala que se lo lleva a su casa Granasur Televisión. Desde el pabellón Beleta todo sigue igual desde hace unos cuantos minutos. Sierra Nevada 0, Barea Maesa 1. El espectáculo del fútbol sala. Deporte muy bello debido a la numerosísima cantidad de ocasiones de gol que se plantean. Ahora el balón salió fuera. Marcador parado, 2 minutos 10 segundos le queda al Sierra Nevada si quiere empatar el partido y no irse al vestuario con un resultado tan negativo. El lanzamiento que se perdió. No se da mucha prisa el guardameta José Luis. Hasta que no se ponga el balón en juego, el marcador tampoco funciona. Se para cuando el balón sale. Faltas, fueras. Atención al lanzamiento del jugador número 8, Paco, que por el efecto óptico parecía que era gol, pero el balón que salió fuera. Se agranda una y otra vez el final de este primer tiempo, debido a que el balón sale en numerosas ocasiones afuera, como en esta ocasión. 0-1 el equipo de Melilla, que está obteniendo un buen resultado. Empató en Málaga a 5 ante el equipo de la capital y que puede sumar 2 puntos más de seguir así el resultado. Atención a esta fuera, saque de banda de Kelu, el empalme del jugador número 8, Dani. El balón que no logró colocarlo entre los tres palos. El Barea Maesa, que espera al Sierra Nevada, ahora lo tiene todo encarrilado. Hay que tomarse el partido con más tranquilidad, aunque en estas ocasiones, como la que se está produciendo ahora, Kelu quiso parar el juego, pero tenía una ocasión de contraataque y es la que está aprovechando el Barea Maesa. Equipos de fuera que esperan a sus rivales, que vienen a ser los de casa, y que en jugadas de contraataque pues hacen sus goles. Ahora jugando el Barea Maesa, cortó el jugador número 11, Alex y Antonio, los mejores hasta el momento del Sierra Nevada. Ninguno de los dos ha logrado hacer un gol, pero lo están intentando. Ahí va Kelu, se iba, la entrada fue dura del jugador número 14, Oscar, que vio peligro en esa acción y tuvo que frenar en seco la internada de Kelu. Atención porque va a entrar un nuevo jugador en el Barea Maesa. Con el número 4 va a entrar Javi Miralle. No es hermano de Francisco Miralle, tiene el mismo apellido pero no tienen parentesco familiar. Se va Kelu, quizás el jugador más acertado del Barea Maesa, el entrenador Fariz, que le habrá querido dar un poquito de descanso al jugador más acertado, como ya hemos dicho, del equipo de Melilla. Ahí está jugador número 8, Dani Benaisa, pero Oscar detuvo la acción. 25 segundos tan solo le quedan al Sierra Nevada para conseguir un gol. Se lo toma ahora con tranquilidad, buscando posibles huecos, no lanzar el balón a tontas y locas. El lanzamiento del jugador Paco, 6 segundos, 5, 4, y esto está prácticamente concluido. Y final del primer periodo, ahora el lanzamiento a destiempo del jugador del Sierra Nevada. Al final del primer tiempo, Sierra Nevada 0, Barea Maesa 1. Resultado que hasta el momento pues no se podría catalogar de justo. El Sierra Nevada es el que está intentando ocasionar las mayores ocasiones de gol, lo intenta una y otra vez, y el Barea Maesa, que hasta el momento se ha limitado a esperar a su rival, a recuperar cualquier balón muerto y a hacer un gol.
Pepe Yepes, ¿qué te ha parecido este primer tiempo? Un primer tiempo pues muy entretenido, sumamente entretenido, donde los dos equipos se han respetado muchísimo. En las marcas han estado, creo que, muy acertados, y de hecho ahí tienes el resultado que lo dice todo. En un partido de fútbol sala, pues acabar un primer tiempo 0-1 solamente, pues dice bastante en cuanto al comentario que estamos haciendo, en el sentido de que ofensivamente sí que han llegado en muchas ocasiones, pero que han estado certeros, o quizás han querido rematar demasiado la faena, ¿no? Pero no han estado certeros ni muchísimo menos en el disparo. Y esto, unido a la forma de marcarse y de estar pendiente un equipo de otro, pues genera que el resultado evidentemente sea corto, de 0-1 no queremos decir corto en cuanto al favoritismo del equipo forastero, sino corto en cuanto al conjunto global de goles que se suele marcar en un partido de fútbol sala. Bueno, pues ahí está el 0-1, que sí que nos parece injusto, porque lo más justo del todo sería empate a 0. Pues devolvemos la conexión a Grana Sur Televisión, todo sigue igual, 0-1, victoria hasta el momento para el Barea Maisa. Nos encontramos ahora con Paco García, el delegado de equipo del Sierra Nevada. Hasta el momento se puede decir que el resultado sea justo. Sí, de momento el resultado, si bien no ha habido un dominio claro por ninguno de los dos bandos, se puede considerar bastante justo, diría yo, en los méritos, por los méritos contraídos por los dos equipos. Pero al Sierra Nevada no le están faltando ocasiones de gol. Sí, Sierra Nevada no está concretando, no estamos llegando, estamos acusando un poquito el bache físico en el que estamos inmersos y que vamos a intentar poner los medios. El Sierra Nevada, que hasta el momento está teniendo no solo una crisis deportiva, ha perdido los dos primeros partidos, sino una crisis económica, no se encuentra patrocinador, ¿no? No, ahora mismo estamos gestionando, pero la iniciativa privada de Granada pues no está respondiendo en la medida que hubiera sido de desear. Bueno, pues desde aquí animamos a cualquier posible patrocinador para el equipo de fútbol sala de Primera División A, el Sierra Nevada. Volveremos para narrarles a las incidencias del segundo tiempo. El lunes sobre la 1. Pues volvemos de nuevo al pabellón Beleta para contarles las incidencias de este segundo tiempo, de este segundo periodo del partido que están disputando el Sierra Nevada y el Barea Maisa. Hasta el momento, escasez goleadora en el marcador. 0-1, vence el equipo de Madilla, gol conseguido por el jugador número 8, Dani, uno de los baluartes de este equipo, uno de los pilares fundamentales de esta formación. El balón en el punto del medio del campo, esperando la señal del árbitro para que se anude el partido. En estos mismos momentos, el Barea Maesa ha puesto el balón en juego, el taconazo de Benaisa salió fuera y el Sierra Nevada, que ha salido, supongo, con la consigna clara, la de adelantarse en el marcador o al menos conseguir el empate. No es un buen resultado, nunca es buen resultado la derrota, sea el rival quien sea. Ahí juega Pililo, que ha vuelto al terreno de juego después de que lo abandonara poco antes de la conclusión del primer tiempo. El balón que salió fuera. No vemos en la pista aquel uno de los jugadores que más me ha gustado a mí personalmente, desde Barea Maesa, un equipo muy veterano, o al menos así lo ha dado a entender. Ha sido muy listo el equipo de Sierra Nevada, un poquito más joven, más inexperto, pues no ha tenido la astucia de su rival, que ha esperado y ha conseguido el gol en un contraataque. Ahora el Sierra Nevada, qué bien lo está haciendo el pressing, la jugada clara, jugador número 7, Pililo, y qué acertado estuvo José Luis. No, José Luis no, ha sido José Luis, ahora relevado por su compañero Juanmi. De cualquier manera, los dos guardametas parecen muy seguros y va a ser difícil perforar el marco contrario. Los árbitros que han detenido el partido momentáneamente, 19 minutos, 0-1. Ahí está jugador número 13, Antonio. El lanzamiento ahora fuerte del jugador número 3, José Carlos. Hasta el momento José Carlos no había jugado. El entrenador Miguel Rodrigo lo ha sacado en este segundo tiempo.
Ahí juega el equipo de Melilla, el Barea Maesa. Y el Sierra Nevada ahora al contraataque. Jugador número 10, José Carlos. El patadón al balón que se estrelló en Bemaisa. Y ahí está el Zaidín Fútbol, perdón, el Zaidín Fútbol Sala. No confundir al equipo de Carlos Casas con el Sierra Nevada. El Sierra Nevada buscando cualquier hueco, buscando la ocasión de hacer el primer tanto. Una vez más pone las ganas el Sierra Nevada, el Barea Maesa, que parece un calco del equipo que hemos visto anteriormente. Está utilizando la misma táctica, esperar. Una táctica un tanto egoísta de cara al espectáculo. Y ahora el árbitro, curiosamente, le ha indicado al jugador Benaisa que se quite el pendiente. No sabemos hasta qué punto puede ser perjudicial el pendiente de este jugador. Bueno, es una pequeña, podemos anotarlo en el mundo de las anécdotas, ¿no? Posiblemente esté prohibido llevar pendiente, no se pueda jugar con pendiente, don Sergio. Sí, la verdad es esa, que a lo mejor está prohibido, pero a lo mejor no, tiene que estar prohibido, de ahí a que el árbitro lo haya indicado. Pero repito que no sé hasta qué punto puede ser peligroso. Cualquier pulsera, cualquier esclava, pues sí, pero el pendiente no sé. De cualquier manera, el jugador se lo ha tenido que quitar y el balón que sale fuera en esta ocasión. Falta. La falta fue pues anterior a la fuera. Jugador número 3, José Carlos, buscando el lanzamiento, pues no ha sido así. Ha dejado a uno de sus compañeros. Hasta el momento el Sierra Nevada, que lo intenta una y otra vez, pero que no consigue ocasión de marcar un gol. Ahora el punterazo ha sido de Moya, otro de los jugadores que se ha incorporado a la pista de juego. El Sierra Nevada, que está intentando ahogar a su rival, no le está dejando maniobrar el pressing hasta en su misma cancha. Hemos visto ocasiones que han esperado a que subieran, pero en esta ocasión no es así. Se han dado cuenta que el cáncer podría venir pues en eso, en dejarles pensar, en dejarles maniobrar. Y una clara ocasión de ello es que fíjense dónde está el balón. No salen de ahí. Ahí está bien Benaisa, que lo intenta en solitario. Ha optado por la jugada individual, viendo que el pase solo podía ocasionar peligro para su propio marco. Y el Sierra Nevada, que va a sacar en esta ocasión de fuera. 16-31 para el término del partido ya. 0-1 gana el equipo de Melilla, el Barea Maesa. Ahí está jugando el Sierra Nevada, ha recuperado el Barea Maesa. Esos son minutos de tanteo, están esperando a ver qué hace cada cual, y de ahí a que los balones se pierdan con cierta rapidez, como en esta ocasión. El jugador del Sierra Nevada estuvo muy espabilado, logró recuperar el balón, que finalmente salió afuera. 0-1. Una victoria nada contundente para el equipo del Barea Maesa. Este resultado, visto lo que ocurre en el fútbol sala, pues puede ser ampliamente rebasado, ¿no, Pepe Yepes? Efectivamente, visto lo que ocurre en el fútbol sala, pues es prácticamente increíble. El 0-1, ahí está, como si se tratase de un partido de fútbol normal y corriente, y que la tónica del partido pues continúa prácticamente igual. Ahora, atención, que pudo haber gol, estuvo afortunado el guardameta. Incluso pues casi encaja el tanto, pero como decíamos, estuvo muy afortunado. Y bueno, la tónica decía del partido sigue siendo la misma. Los dos equipos se siguen respetando muchísimo, están jugando una táctica meramente defensiva, aunque el equipo forastero no renuncia, Melilla no renuncia ni muchísimo menos al ataque, sí que sale de vez en cuando, sobre todo por la banda derecha, e intenta hacer gol. Ahora, por ejemplo, vemos cómo hay un disparo. También debemos de añadir lo mismo que comentamos al principio.
durante el desarrollo del primer tiempo, que siguen estando muy poco acertados los jugadores de cara al gol, de cara al disparo final, y que esto también, unido pues a las tácticas que ambos conjuntos llevan a cabo, pues dan de sí, generan ese 0-1, Rakitić 0-1 en el marcador. Así es, Rakitić 0-1. Han entrado dos jugadores más por el Barea Maesa. Dani, en esta ocasión el autor del primer tanto, el pase largo, no va a llegar su compañero Javi Miralle. Y el balón que lo pondrá una vez más el Sierra Nevada en acción. 0-1, 14 minutos y 33 segundos para el término. De bellísima factura, ¿no?
quizás estaba mostrándose del banquillo. Que le llega a Antonio, de nuevo al contraataque. Ahora hay falta de ideas, los equipos se lanzan al ataque y esto, más que un partido futbolsal en estos momentos de desconcierto, parece un corre-calle. No tiene ninguno de los dos ideas, ninguno de los dos equipos con las ideas claras, no saben lo que hacer. Aunque el Barea Maisha se debería dejar de locuras, coger el balón, dominarlo y encarar el marco contrario. En esta ocasión, el balón se paseó por el poste del equipo de Sierra Nevada y atención, porque hay nuevas acciones en línea. Vamos a ver hacia dónde se dirige el árbitro. Se ha dirigido, sí, a otro jugador que estaba totalmente listo. Aquí no podemos ni siquiera verlo. Pero sí que el público le está increpando, le está increpando. Pues es Valentín el que se ha llevado la cartulina amarilla. Ahora Paco García intentando poner tranquilidad a los jugadores. Cualquier tarjeta amarilla puede hacer mucho daño al equipo al que se refiere al jugador, al que pertenezca. 8 minutos y 3 segundos ahora, el partido que gana en emoción, que gana en espectáculo, los dos equipos que se lanzan al ataque, dando el gol ninguno de los dos equipos, pues está tranquilo con este resultado, ni siquiera Sierra Nevada. El mundo del gol, ¿cómo se mueve en el fútbol sala? La vuelta al marcador y que el equipo foráneo pues consiga ganar el partido. Esto tampoco dice nada. Un momento dudaría que el Barea Maesa consiguiera darle la vuelta al marcador, no solo porque el fútbol sala es así, sino porque el equipo de Melilla está poniendo toda la carne en el asador, buscando el gol que le dé el empate y luego el gol que le dé la victoria. Ahora el lanzamiento de Ken, un solo tiempo cortito, el Sierra Nevada que busca el ataque, Alex, el lanzamiento de José Carlos, lo lanzó a tontas y a locas y no consiguió ocasionar peligro en el marco defendido por el guardameta del Barea Maesa. El entrenador de este equipo, Farid, que no para de dar instrucciones a sus jugadores, ahora lo podrán ver en la parte inferior de sus pantallas. Este hombre vive el fútbol sala, claro, es que es su equipo. No está tampoco el Barea Maesa para perder puntos, tan solo llevan uno de cuatro posibles, y perder hoy pues sería un bajón para las aspiraciones de este equipo. Ahí está el equipo, y otra vez el Sierra Nevada que sale como puede de esa situación. Ahí está el jugador número 11, uno de los jugadores más importantes, más peligrosos de este equipo, Alex. Va a sacar de banda, remata y el balón que se va fuera. 6:15 para la conclusión de este segundo tiempo y la conclusión final del partido. Sierra Nevada 3, Barea Maesa de Melilla 2. No sabemos lo que estaba diciéndolo el árbitro, estaba dando tiempo al jugador. Desde aquí no podemos apreciar las incidencias que puedan ocurrir en las esquinas de este pabellón Peleta. Hace pressing, busca cualquier fallo, cualquier desacierto de los jugadores de Granada, como en esta ocasión, se lanza al ataque. Dani, gol.
Gol, gol, gol de Dani. El marcador que se pone a empate, 3-3. Ya lo decíamos, ya lo comentábamos. No es este un deporte en el que el marcador se mantenga durante mucho tiempo. Y el Barea Maesa pues lo ha confirmado. 3-3. Y las espadas en todo lo alto. En algunas ocasiones pues las acciones un poco infantiles de los árbitros nos desconciertan totalmente. Como en la ocasión que le hicieron quitarse a un jugador el pendiente. Pero bueno, todo sigue. Ahora sigue precisamente, sí que se va a poner la cosa difícil, como tú dices, porque con ese empate a 3 se puede dar incluso la vuelta. Decimos antes que el equipo maliense podría incluso dar la vuelta al marcador y posiblemente lo consiga, porque el fútbol sala pues nunca se sentencia un partido con una diferencia mínima de un tanto o dos tantos. Y ahí vemos ese 3-3, 5-39 para que termine ya el encuentro. Que sí, realmente sigue poniendo las espadas en todo lo alto, pero que cualquiera de los dos equipos puede hacerse con la victoria. Pues vamos a ver si el señor Mesa se lleva, da más rapidez en sus acciones, puesto que el tercer tanto tardó en indicarlo en el marcador durante unos cuantos minutos, lo cual hiciera que dudara de nuestra afirmación en el gol del equipo de Melilla. Ahora el Sierra Nevada que presiona, de ir un 3-1 se ha puesto a un 3-3, no hay que confiarse nunca en esto del fútbol sala, la pasividad puede llevar a la derrota. Y ahora el entrenador Farid, que se cabrea con sus jugadores, y es que parece que estos no están siguiendo a rajatabla las instrucciones de su míster. Ahí está el Sierra Nevada, ahora es el equipo del Barea Maesa el que se anticipa todas las acciones. Y 5 minutos tan solo para el término del partido, 3-3. Las espadas en todo lo alto, el espectáculo que se lo está llevando a su casa Grana Sur Televisión, el fútbol sala. Ahí está el Sierra Nevada, una y otra vez intenta enhebrar ocasiones de peligro, como en esta ocasión, en la que Moya no supo aprovechar el balón que se paseó justamente por delante suya. Ahora el balonazo que se ha podido llevar el jugador, el Mesa, el señor de la Mesa. Y el Sierra Nevada que lo intenta una y otra vez. No le está faltando ganas a este equipo, no le está faltando ilusión, pero sí le está faltando claridad. En esta ocasión, por ejemplo, ha estado muy pasivo el jugador del Sierra Nevada, absolutamente pasivo. Tendría que haber sido, bueno, pues un poco más agresivo de cara a la portería, ¿no? Y bueno, pues ahí se ha perdido otra oportunidad de las tantas y tantas que se están perdiendo en este partido. Pues así es. Empezamos a rozar el final del partido, aunque no rozamos ni mucho menos. Atención, porque ahora el juego... Ese es el público, es un grupo de chavales jóvenes que está increpando continuamente al colegiado. Es decir, que no, tampoco hasta el momento está llegando la sangre al río. Y muchísimo menos, ni esperemos que llegue. Y a medida que avanza el tiempo, el juego gana en dureza. En principio, en el primer tiempo, apenas hubo faltas. Y ahora los jugadores que se ven obligados a recurrir a ellas, debido a que cualquier gol en estos momentos pues puede ocasionar la derrota o la victoria de uno u otro equipo. Ahora Benaisa lanzó sin demasiada fortuna al marco del equipo granadino. El balón que salió fuera. El árbitro que detiene el match, el choque. Y es que parece que ha habido tiempo muerto solicitado por el entrenador Farid del equipo de Melilla. Serán las últimas instrucciones para uno y otro bando. Serán las últimas anotaciones. Y es que ahora cualquier gol
puede desequilibrar el partido y desequilibrar a cualquier equipo. Sí, debemos de aclarar que durante todo el partido hemos estado diciendo Area Maresa, pero que no se trata de del nombre en sí. Carlos Casas precisamente se encuentra con nosotros y es el equipo melillense. Sí, es que había un cambio de error, o sea, habéis estado comentándolo bien porque el equipo de Melilla, pero la Peña Bética, había un error, se puede decir, de gráfica, ¿no? El error gráfico el que ha habido. Un equipo con el que nos enfrentamos el año pasado, no he visto el partido completo porque hemos estado viendo otro encuentro de nuestro grupo de primera vez en el que participamos. Pero la verdad es que sigo viendo los minutos que llevo aquí, que es un equipo que pelea mucho y que se basa en eso, en la pelea, ¿no? Es Peña Bética de Melilla, si fuese Barea Marés antes. Sí, sí. Bien, pues continuamos narrándoles a todos ustedes este partido. Le damos las gracias a Carlos Casas, porque desde luego nosotros nada tenemos que ver en el error, se ha hecho. Quizás el señor Casas tenga algo que ver, pero que en fin, que tampoco tiene muchísima, no tiene demasiada importancia. Lo que sí podría haber tenido importancia es el tanto que podría haberse conseguido ahora por parte del equipo de Melilla. Así es, Francisco Miralle tuvo en sus botas la ocasión de materializar un tanto, aunque en esta ocasión el colegiado del partido del colegio jiennense, Juan Sebastián Peralajar, ha indicado cartulina amarilla, parece dispuesto a rectificar, no sabemos a dónde se dirige. Y atención porque va a ser, parece, lanzamiento para Sierra Nevada, lanzamiento desde 12 metros. Estos son los entresijos de fútbol sala. Pero en esta ocasión nosotros no tenemos la culpa, nosotros nos anotamos cualquier fallo, pero en esta ocasión ha sido las indecisiones de estos colegiados que nos están llevando al error en más de una ocasión. Nos están mostrando claros y concisos en sus decisiones y nosotros pues somos los que... Somos notarios de la información, tenemos que decir lo que estamos viendo. Evidentemente no están aceptados los colegiados, está clarísimo, esto puede ser peligroso, atención, gol. Gol por parte del número 3, José Carlos. De nuevo José Carlos ha materializado un gol. Este jugador tenía que haber salido antes. Y lo decimos porque en este segundo tiempo pues ya ha marcado dos tantos. La efectividad que le faltaba al Sierra Nevada ha venido con este jugador. Y le invitamos a que vean cuánto tarda el señor de la mesa en anotar el gol. El marcador detenido, 3:46, 4:3, no se fíen por el marcador, afortunadamente nosotros estamos bien asesorados por lo que aquí ocurre. Y ahora ha saltado al marcador el 4, no me explico por qué tiene que tardar tanto. Deben de tener algún problema. No, para que este señor que hay en la mesa pues no se contabilice rápidamente en el marcador los tantos que se logran. A lo mejor es fallo técnico. O a lo mejor es fallo humano. 3 minutos 23 segundos, 24, 4-3. El lanzamiento de nuevo de José Carlos. Barea Measa no, la Peña Bética que lo intenta una y otra vez. Y de nuevo tiempo muerto, solicitado en esta ocasión también por Farid. Quiere dar instrucciones, le quedan 3 minutos y 18 segundos a este entrenador para organizar a sus jugadores para llevar a cabo cualquier jugada de pizarra y para al fin y al cabo pues empatar este partido, porque el tiempo, aunque no ponemos las manos en el fuego, no creemos que dé para mucho más. El Sierra Nevada, que suponemos que estará poniendo orden en sus líneas, y el Sierra Nevada, Pepe Yepes, solo le queda contener. Bueno, yo no soy entrenador de fútbol sala, ni soy tampoco entrenador de fútbol. Creo que soy periodista de los regulares. Entiendo que contener, faltando 3:18 para el final, puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso porque las dimensiones de la cancha donde se disputa los partidos de fútbol sala pues son pequeñas, como todo el mundo sabe y es evidente. En cualquier momento pueden venir goles, tanto para un equipo y para otro. Ahora, si la Nevada se decide a contener, me parece un poco arriesgado por su parte. Bueno, pues lo de periodista regular habría que discutirlo. 3 minutos y 18 segundos para la conclusión de este partido. Granasur Televisión se lo está llevando a su casa, el espectáculo, la belleza del fútbol sala.
En esta ocasión es el equipo del Sierra Nevada, equipo granadino, el que se enfrenta a la Peña Bética de Melilla. Presionando a no más poder el equipo del continente africano, aunque todos saben que pertenece a España, pero que está ubicado en el continente africano. Ahora lo intentó de nuevo José Carlos. Los balones le llegan a este jugador debido a su efectividad para colocarlo entre los tres palos. Ahora hay nerviosismo por uno y otro equipo. Y atención a Benaisa Senaevada, que está poniendo también la carne en el asador. 2 minutos 51 cada vez que el balón sale fuera. Como ustedes ya saben, el tiempo se detiene y estos 2 minutos pues pueden hacerse una eternidad. Atención, el balón que le llegaba a Benaisa no supo pararlo. El balón que llegó afuera. Saque de banda para el equipo del Sierra Nevada. Los balones largos. En esto sí que se está mostrando tajante el equipo granadino. Hay que sacarla de ahí lo más rápidamente posible para que ninguno de los jugadores de la Peña Bética pues esté atento y consiga el gol. 4-3. Gana el Sierra Nevada. 2 minutos y medio. Y el Peña Bética, la Peña Bética. Hay que ver sus uniformes, al igual que la del Betis, por eso se llamará Peña Bética. Que lo intenta una y otra vez. Ahora es Benaisa. Dani. Benaisa de nuevo. Cortó perfectamente Alex. Al contraataque. Quería salir Moya. No se lo permitieron ni mucho menos los jugadores de Melilla, que se están mostrando bastante seguros a la hora de despejar balones. Ahí está el Sierra Nevada intentando contener el balón lo más posible. Ahora el balón largo que buscaba José Carlos. Kelu, Benaisa. Ahí está José Carlos para Alex, que se interna hasta el área. No era Alex sino Antonio. El balón que vuelve de nuevo a posesión del equipo de Melilla. 1 minuto y medio tan solo le queda. Kelu, el lanzamiento. Rebotó en los jugadores del Sierra Nevada. Y de una manera desesperante están sacando los balones como pueden. Pues sí, de una forma absolutamente desesperante, como bien dices tú, están intentando sacar balones. Vamos a ver qué ocurre. Falta 1 minuto a 14 segundos. Es 4-3. Ahora sí que podríamos decir que con este minuto no es que se encerrasen del todo, pero que cuidasen muy mucho de obtener mantener esa ventaja que tiene en el marcador, porque el tiempo que queda es mínimo. Aunque en fútbol sala, repetimos y reiteramos, todo es posible. Hasta que no se señala el pitido final, no puede ocurrir de todo. De igual modo que ocurre en fútbol, pero aquí con muchísima más precisión por aquello de las dimensiones de la cancha. Pues 58 segundos tan solo le quedan al equipo de Melilla para conseguir el empate. Se lo toma con calma, con filosofía. Los jugadores del Sierra Nevada cede a su guardameta. Cortan y ahora muchas indecisiones. 35 segundos tan solo. El Sierra Nevada que contiene lo que puede, aunque el Peña Bética no le deja respirar. Se lanza cualquier balón y se están mostrando para mí un tanto pasivos. Habría que poner más agresividad, más empeño en buscar la bola. Le queda poco tiempo, 20 segundos. En menos tiempo hemos visto conseguir un gol, pero dado la situación de ambos equipos, pues es muy difícil. Un final de partido, las condiciones no son muy propicias para conseguir el gol. Atención, porque hay jugada ensayada. Así lo ha hecho saber Farid, el entrenador. Va a sacar Kelu. Atención, el remate de cabeza. 15 segundos tan solo. El balón que vuelve a salir fuera. Balón en posesión del Peña Bética. 4-3. El remate del jugador número 6, Pozo, que se estrelló en el portero. Lo sacan, el balón fuera, a punto de golpear a la cámara de Granasur Televisión. 7 segundos tan solo le queda a este equipo. De nuevo se busca Pozo, el remate ha salido fuera de Francisco Miralle, que pudo ser gol. 2 segundos tan solo, esto está acabado. Aunque ahora ha habido falta, se escapaba el jugador del Sierra Nevada y esto está
Con el tiempo concluido. Con el tiempo concluido, efectivamente. No sabemos si los árbitros van a optar por sacar esa falta. Sí, van a sacar la falta donde se indica Carlos Casas, porque no se había señalado desde la mesa al final del encuentro, aunque sea en el marcador, y por lo tanto se va a hacer efectiva la falta. Atención, porque es el lanzamiento. Más emoción imposible. Puede poner el gol de nuevo José Carlos. De cualquier manera, no creemos que se le puedan complicar las cosas elevadas. Es imposible. Es imposible. Hay que ir a la velocidad de la luz para marcar un gol. Y velocidad es lo que le está faltando al equipo de Melilla. Atención a José Carlos. Lanzamiento. El balón fuera. Y se acabó el partido. Se acabó el partido. Con el resultado que todos ustedes ya conocen. Ganó por 4-3 el equipo granadino al melillense. Pues así es, le llevó el espectáculo, la emoción del fútbol sala, Granasur Televisión a sus hogares, como ya bien dicho Pepe Yepes, los puntos quedaron en casa, no queremos ser parciales a ningún equipo, pero nos alegramos porque el Sierra Nevada había perdido sus dos primeros emplazamientos y necesitaba la victoria. Desde aquí, nada más que contarles el resultado: Sierra Nevada 4, Peña Bética de Melilla 3. Nos encontramos con Miguel Rodrigo, el entrenador del Sierra Nevada, también conocido en el argot futbolístico como Pililo. Es raro que un entrenador sea jugador, ¿no? Bueno, en fútbol sala no es tan raro. En divisiones altas, en las que pueden contar con un gran presupuesto y demás, se permiten el lujo de encontrar un entrenador de garantías. Y aquí, en este caso, pues por tradición y al comienzo fui yo y me saqué el título de entrenador nacional. Y vamos, no había ningún problema en cuanto a la dinámica de funcionamiento, no se plantea ningún problema. El partido ha sido de infarto. Al final el Sierra Nevada se ha sumado los puntos, pero bien ha podido ser el Peña Bética el que se llevara para Melilla los dos puntos. Sí, la verdad es que creo que la posición del balón ha sido todo el rato nuestra. Ellos simplemente han jugado a la contra y se han encontrado con un primer gol hasta ese tiempo no habían llegado ni una vez a puerta. Con el 3-1 yo creo que iba a ser un partido cómodo, que se iba a plantear normal, en una dinámica que ellos presionaban y nosotros salíamos y podíamos machacar, pero la verdad es que enseguida en dos minutos han marcado el 3-3 y todavía se ha vuelto a complicar. Y bueno, y luego la fortuna de esta nueva regla de un doble penalti, que la verdad es que es el primer gol que veo en esta categoría y en las otras, y ha sido un verdadero gol, ¿no? Esta victoria trae tranquilidad a este equipo que perdió los dos primeros partidos. Sí, los problemas del club son muchos. Nosotros un día antes de la competición habíamos decidido no entrar, pero esa misma noche, quizás reunidos en Petit Comité, decidimos abordar la competición pagándolo nosotros. Este es el tercer partido, no hemos hecho nada de pretemporada, quizás hasta dentro de 15, 20 o 30 días no se puedan ver el trabajo normal del equipo, ¿no? Quien conoce al equipo del año pasado sabe que podemos dar muchísimo, muchísimo más y que no estamos ni al 30% de lo que es ciertamente el Club Deportivo Sierra Nevada, ¿no? ¿Hay optimismo para encontrar sponsor? Pues la verdad es que no, porque hemos sondeado todas las empresas granadinas allí por haber, hemos preparado un dossier que le estamos mandando a todas, y la verdad es que el que no tiene dinero... ¿Lo haces? No, eso...